Bueno, no lo vamos a bajar con spray, ¿no? Ahora sí. El primer cayena, pimiento de cayena, chile de árbol de mi plantita, que debe tener 30 centímetros de alto. Maduró el primero, ya lo probé verde, subí el video. Verde picaba mucho. No sé si abrirlo para mostrarlo por adentro o hacerlo a lo salvaje. Ustedes no quieren ver la semilla, me quieren ver sufrir, así que allá voy. Salud. Esto me va a dar mucho hipo porque va a picar mucho. Argentina picante. Es una bomba. No lo hagan. Ya me salpicó la garganta y pica. Bueno. No es amargo como cuando estaba verde. Oh, pica mucho en la garganta. Ahí viene el hipo. Oh, salud. Oh, es re picante. Es frutado. No me gustó verde. Pero voy a transpirar como un animal. Mamita querida. Esto está picante. Estoy transpirando. Bueno. A ver si puedo hablar. Ahora sí lo voy a abrir para hacer tiempo. No es tan picante. Lo que pasa es que... mi cuerpo se defiende. A ver. ¿Ahí se ven? Huele frutado. Recuerdo cuando lo probé verde. Me dio muy amargo. No me sabe a pimiento, como esos chiles que saben a pimiento dulce. Es crocante. Vamos a hacerle caso a Ángel y a darle una otra dosis. Tiene un lejos... ¡oh! La garganta pica un montón. Esperen. Iba a decir que tiene un lejos a fruto rojo, me parece. No se parece en nada al amarillo peruano ese que subí. Recuerdo que me daba... yo creo que uno puede llegar a asimilar el color con los sabores que conoce. Por eso es que lo rojo me da como a frutilla. El amarillo me daba como a durazno. No es tan picante. Me pica un poco los labios. No estoy enchilado.
Me saca una lagrimita. A ver si se ve. Apenita. Pero no es tan picante. Acá se separan los niños de los hombres. Me cae así una lagrimita, pero no es para tanto. A ver, déjenme comparar. Pica bastante menos que los hijos de Cuca. Pica en la mitad anterior de la lengua, es decir, un poquito en los labios. Nada en la garganta, nada. Distinto que el habanero, que yo me acuerdo que el habanero que probé picaba mucho en la garganta. Lo que sí me da la impresión es que cuando lo mastico es jugoso y el jugo me salpica la garganta y me hace asustar. Pero no es una cosa terrible. Allá vamos. ¡Ah! Tendría que haber guardado semilla. Me quedaron tres. Yo no sé por qué comen el cabito. Yo veo que comen el cabito. A mí no me tienta comer el cabito. Muy rico. La verdad, lo recomiendo. Siembren esta semilla. Estoy seguro que puede hacer muy buena salsa. Y ahora sí me estoy enchilando. Nos vemos.